Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. Viendo el panorama de lo que pasó en el gobierno pasado, podemos decir que estos políticos se han convertido en ladrones de esperanza. Según la información que sale en los periódicos, esta gente acaban con todo. Se llevaron del erario público todo lo que pudieron. Y por eso hoy en día la gente no cree en lo político. Porque se han desacreditado de tal manera que la gente ha perdido la esperanza en lo político. Es vergonzoso ver cómo los escándalos de corrupción abarcan todo el territorio nacional. Las nuevas autoridades han tenido que interrogar a varios funcionarios del pasado gobierno, ya que se le hace imposible justificar la fortuna que tienen. Y lo grande de esto es que le trujan en la cara al pueblo dominicano toda esta fortuna, bebiendo buenos vinos, comiendo queso italiano y estrujándole en la cara a la gente que vive en la pobreza de todo lo que estos poseen. Hay funcionarios que tienen apartamentos, yate, de toda clase de propiedades. Uno lo tienen a nombre de Testaferro y otro a nombre de ellos, lo que indica que las nuevas autoridades tendrán que hacer una investigación minuciosa para dar con el paradero de los bienes públicos, la cual deben ser incautados y devuelto al pueblo dominicano. En los últimos días han habido diferentes versiones de 15, de 20, se mencionan hasta 100 expedientes y 15 nombres que serán los primeros que pasarán la Navidad en Najayo. La Procuradora General de la República anunció que antes de diciembre habrían resultados. Y el pueblo espera estos resultados, porque no se puede quedar así este atropello a la dignidad, este atropello al pueblo dominicano con el robo descarado de los fondos públicos. Esos ladrones de esperanza se llevaron todo. Te quitaron a ti la oportunidad de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de seguridad social, porque lo que había que invertir en el pueblo dominicano, ellos se lo embolsillaron. Y esto no puede quedarse así. El pueblo está gritando, queremos resultados, queremos gente presa, todo con la prueba necesaria, todo con el debido proceso para que no aleguen que se le están persiguiendo políticamente. Esta es una cuestión de nación. Esta es una cuestión de dignidad. El pueblo dominicano tuvo más de 16 años siendo atropellado por políticos sin vergüenza que se pensaban que el Estado dominicano eran de ellos y quisieron del Estado un desastre. Y hoy están riéndose del pueblo dominicano, disfrutando de esa fortuna mal ganada. El pueblo necesita justicia. El pueblo no necesita venganza. El pueblo quiere que aquellos que atropellaron los fondos públicos tengan que pagar la consecuencia de sus actos y que se les sean quitado todo lo que se han llevado, porque no pueden quedarse uno poco con lo que es de la mayoría.
ahí tendrá que ir comadre, ahí tendrán que ir compadre, ahí tendrán que ir hermano, ahí tendrán que ir vecino, ahí tendrá que ir todo el mundo. Todo el que tenga que pagar, tiene que pagar, porque eso no puede quedarse así. Esperamos que la gente pueda darle una explicación clara al pueblo dominicano sobre lo que hicieron esta gente.